Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en esta nueva serie, este nuevo gameplay de Wonder Boy de Dragonstra. Perdonad. Wonder Boy 3, entiendo que es el Wonder Boy 3. Ay, me lo acabo de pasar. Este juego me lo acabo de pasar. Quise traerlo como de novedad. Pero era imposible. Me lo he pasado ahora, vais a ver. En no sé cuántas horas. O sea, le he metido así. O sea, es un juego que, haciéndolo bien, lo puedes hacer en la mitad del tiempo que lo he hecho yo. Porque yo, la verdad, que está bastante más tiempo del que solo investigando, volviendo a alguna zona que me gustó mucho, a ver qué foto le puedo sacar a esta zona de aquí. O sea, es este tipo de juego, vais a ver, a mí me ha dado la vida. De hecho, cuando te pasas, no sé si es cuando te pasas el juego, está esto de la galería, ilustraciones, y hay esto, no los voy a mostrar para no. No sé. No sé. Podría mostrarlo, pero sin más. Voy a poner uno aunque sea. No sé. Me gusta mucho uno, este, parece que es el de la guitarra. Este tipo. Y lo va a tocar. O sea. Es una pasada. Yo esto no lo he visto nunca en ningún juego. O sea, el cómo se hizo, ¿no? Un making of, ¿no? De la banda sonora. Y está muy guay, tío. Es una pasada. Es una pasada. Sin más, quería mostrar eso. Luego, pues eso, pues arte conceptual, cómo se hizo. Bocetos. Pues cosillas de estas, ¿no? Pues no sé. Que están guay. Hay spoilers de los jefes. El tipo de la esta, eso, sin más, cómo se hizo y estas cosillas. Sin más, está muy chulo, está muy chulo. Luego, eso, puedes cambiar aquí también lo del modo retro. Que si en gráficos, música retro, o sea, yo me lo he pasado todo en normal. O sea, primero porque gráficamente me gusta más cómo está dibujado estos trazos que son de hechos a mano todos. O sea, es una pasada. A mí me gustaría, si algún día, si algún día. Si en otra vida yo fuese creador de videojuegos, yo creo que haría algo parecido a esto. O sea, dibujado con mi mano, tío, que se pueda mover, luego digitalizarlo. O sea, es una pasada. Este juego es una pasada. La banda sonora es, buah, es brutal. Es brutal, es preciosa. Y eso, pues aquí hemos desbloqueado ya todos los. Bueno, que ya me lo he pasado yo con no sé cuántos cristales, que no sé para qué valen, pero bueno, yo. Ahí está. Partida nueva, modo normal, que me río yo del modo normal. Le decimos al chico. Y para adelante. Ante ti se extiende Monsterland. Superando diversas dificultades, por fin has logrado entrar en el castillo del dragón. Tu meta es la temida sala del dragón, vale. Del metadragón este. Pero lo que no sabes es que el dragón tiene el poder de lanzar maldiciones a sus enemigos. Sí, sí lo sé. Ahora sí lo sé. Y esto que estoy diciendo ahora, es la segunda vez que lo digo. Porque cuando me compré, o sea, estamos hoy a 23. Hace 3 días me lo compré el juego y ya me lo he pasado. Empecé a grabarlo. Grabé el primer capítulo guay, en plan bien. Ahí va. En plan guay. Y luego dije, no. O sea, quería disfrutarlo, tío. Este juego quería disfrutarlo. Disfrutarlo, pero. O sea, que no quería decir que jugándolo aquí no disfrute, ¿eh? No, no quiero decir eso. Pero sí que. Le quería echar más tiempo, tenía más ganas de involucrarme en él, ¿no? Y nada, no hago esperar más. ¡Ay! Me he equivocado, por otro lado. Además, ahora como tomo fresco, pues vamos a hacerlo más ligerito. Porque ya digo, no es un juego que sea muy largo. Son 6 jefes, creo. Y que se podría hacer perfectamente en 6 vídeos este juego. Pero bueno, entre que te matan, entre que no me acuerdo de por dónde se va y esas cosas, pues se alarga un poquillo más. Pero bueno. No mucho más, ¿eh? Ya quiero decir, depende. Pues, capítulos de 15, 20 minutillos, aquí no podemos entrar. Y nada, vamos a ir directamente ya por el mecadragón este. Y para empezar el juego enseguida. Que de todas formas, una cosa muy, muy difícil de este juego también son algunos jefes. La manera de atizarles el espadazo. Hay algunos que me ha costado, ¿eh? Me ha costado mucho. Venga, va. Mecadragón. Vale, este. Y la mayoría todos tienen. No voy a decir truco para matarlo. Pero bueno, son todos de hacer así. 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 Lo estoy haciendo ahora, pero porque tengo el callo ahora de. Desde que me lo he pasado. Pero la primera vez esto, madre mía. Venga, otro más, creo. No, otros dos igual. No, este. Ya está. Vale, y esto es muy interesante. Aquí. ¡Ah! Eso no, no lo voy a lograr hacer nunca. Aquí nos transforma en dragón, cuyo poder es lanzar fuego a distancia. Es el único que no tiene espada.
y mueren bastante rápido. Sin más. Ay, esto. Importante. Me puede venir bien. Va a venir bien, evidentemente. Cuando nos matan se nos quita todo. O sea que... hay que tener cuidado. Fuera. Que se me da la llave. Y para afuera. Ahí. Ahora estoy cuidado porque se nos van a ir cayendo las estas y quitan un poco. Creo que son 7, 8 corazones los que se puede tener. O sea, tampoco son muchos. O sea, que ya digo, es que el juego no es muy largo. Pero es... Cada minuto es... ¡Buah! O sea, y pensar que todo está hecho a mano, tío. O sea, que luego ha pasado por un sistema, ¿no? Supongo, de digitalización y programación, ¿no? Pero... ¿Me he hecho el café que quema? ¡Dios! Eso, iba a grabar Pokémon. Pero como tengo ya dos capítulos... Aquí había... Igual es luego. Aquí había una tienda. Nada, me voy. Huimos de aquí. Y es importante coger las monedas. Porque luego, como vamos a tener que ir comprando armaduras y armas a lo largo del juego, pues hay armaduras que son bastante, bastante caras. ¡Hala! Me voy. Así es como se veía antiguamente. Así es como se ve ahora. Y ahora... Continúa con tu aventura. Wonder Boy, The Dragon's Trap. ¡Hala! Pues así empieza el juego. ¿Qué os parece? 7 minutos. Bueno, vamos a avanzar un poquito más a lo siguiente que tengamos que hacer. Y ya está. Vale, a ver. Aquí tenemos... aquí todavía no podemos hacer nada. No voy a hacer spoiler de lo que hay en cada sitio. Ahora no me acuerdo dónde tenemos que ir. Vale. Tenemos que hablar con este tío. Bueno, hablar no. Con este no tenemos que hacer nada. La contraseña reto, que es esto de aquí... Joder, ay, el pitido este de lo de la vela, tío. ¿Lo escucháis? A ver si lo escucháis. Suena como de cerámica del chino, que está mal hecha. Y eso, me voy a comprar otro. Porque muchas veces no lo pongo por la molestia del pitido. Vale. A ver, es que no me acuerdo dónde tenemos que ir ahora. Vale, por aquí tenemos esta tía que nos cura. La primera cura es gratis, luego empieza ya a cobrarnos un poco más. Nada, aquí nada. A ver, ¿por dónde voy? Aquí todavía no puedo entrar. Vale, aquí no tenemos llave. Ah, vale. Para comprar... ¿Solo tengo 7 monedas? ¿Solo tengo 7? Bueno, da igual. Vale, hay nada. Igual tenemos que ir por el pozo, igual. Sí, yo creo que tenemos que ir primero... A ver. Cuidado. El WhatsApp. Ahí está. Venga. No sé si hay que ir por aquí. Creo que sí, creo que hay que ir por aquí. A ver, esta puerta creo que nos subió otra vez para arriba. Ah, vale, vale. Una pieza de corazón. Bien. Bien, 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 bien. Ya tenemos dos. Vale, vamos a ir a la playa. Creo que tenemos que ir primero a la playa. Por aquí. Hay que tirarse por el pozo. Abajo. Ahí. El dragón puede... Va normal por el agua. Al pájaro le hace daño ir por el agua. Y alguno más para... Seguramente hay alguna armadura que nos ayude a eso, pero... Yo no me la he puesto, vale. Esta puerta nos hace volver para atrás. Así que nada, vamos a dejar el capítulo igual por aquí. ¿No? 10 minutos, nah, un poquito más, venga. Vamos a darle. Que sea para llegar hasta la siguiente... Porque esto, claro, son 6 jefes. Matamos a un jefe y nos transforma en otro monstruo. Matamos al siguiente y así todo el rato. Luego hay una espada que se consigue casi por el final del juego, que nos permite transformarnos en el momento que nos dé la gana, sin necesidad de... porque hay una piedra por ahí que, bueno, pues que... ¡Ay, me he caído! Cachis. Ahí está. ¡Hala! Es una espada eso que te permite, pues, ir transformándote, pues, como quieras, para conseguir, pues, algunos niveles que no se pueden y así. Pero bueno, yo me he pasado el juego sin esa espada, o sea que... ¿Más fácil, más difícil? Bueno, cada zona tiene su monstruo para eso, ¿no? Entonces, no sé, yo lo he disfrutado mucho así. Ahí, fuera.
importantes las... No, tenemos ya 62. Ah. No, igual lo que hago es farmear un poco. Y para la siguiente, para el siguiente vídeo igual lo que hago es... no sé. Tener el equipo un poco mejorado. ¿No? Para ir... Vale, las bolsas dan mucho más que las monedas. Vale. Por aquí no sé. Nos toca ver aquí para el final, final. Final, final. Muere, muere, muere. Ah, no lo he cogido. Vale, creo que tengo ya para el equipo entero, ¿no? No sé si costaba. Bueno, igual no. Me falta un poco más. Muere, muere. Ahí. Es que están bien las... No sé, tío, las animaciones, todo está... Uf. Caviar. Este juego es caviar. Me da la vida. A mí este tipo de juego me da la vida. Oh, las nubes esas son... Ah. Tío. Lanzan un montón de fuego. Encima quitan un montón. Ahí, ahí. Mierda, mierda, mierda. Ahí. Vale, entramos dentro. Vale, este tío nos vendía... ¿Qué nos vendía? Malla de Goblin y escudo de maestro. Fijaros lo que nos pide. Que a lo largo del juego luego pues se consigue rápido, ¿eh? O sea, el dinero. O sea, no es una cosa que... ¿Qué había? ¿Otra llave? Vale. Pues lo vamos a dejar ya por aquí. Y para el siguiente vídeo ya... Ya veremos qué hacemos, gente. Primer jefe que nos vamos a pasar. O sea, a ver si nos podemos pasar un jefe por capítulo. A ver si soy capaz de hacerlo. Nos vemos, gente. Chao.